¿Qué es el Karate Do? El Karate Do es un arte marcial y como arte implica una constante práctica y un constante aprendizaje. Es el arte con el que ejercitamos mente y cuerpo para la mejora de la salud en la vida diaria, pero en caso de emergencia es un arte de autodefensa. En la mayoría de los casos luchamos con nuestros cuerpos, manos, pies, codos, etc., para derrotar oponentes. Sin embargo, en algunos casos, según las circunstancias, puede que también utilicemos herramientas tales como bo, sai, nunchaku, tonfa, kama, etc. A menudo la gente entiende mal el karate. Cuando ven a alguien rompiendo 5 tablas de madera o unas pocas tejas con el puño, piensan que eso es una parte importante del karate. Pero por supuesto no lo es. Esta es solo una parte trivial del mismo. Como otras artes de lucha, la verdad del karate se encuentra más allá de las enseñanzas y es imposible describirlo con palabras. Porque el Karate Do es un estilo de vida. Orígenes del Karate Do. Todas las civilizaciones a lo largo de la historia han desarrollado formas de defensa personal conforme trataban de defenderse en guerras y de rufianes locales. Sin embargo, las formas de defensa que más rápido se organizaron, sistematizaron y difundieron fueron las formas de defensa originadas en el continente asiático, las llamadas artes marciales. Hace más de 1400 años nacía de una casta guerrera en India un monje budista llamado Bodhidharma. Dharma en japonés o Tamo en China. Quien se haría maestro en el arte marcial del Kalaripayattu creado en el sur de este país. Bodhidharma viajaría a China por 9 años para enseñar budismo en el templo Shaolin, Shorinji en japonés. Durante este tiempo se dio cuenta que los monjes del templo carecían de un estado físico saludable, eran víctimas constantes de los embates de la naturaleza y de rufianes que saqueaban el templo y los robaban. Por estas razones decidió enseñarles Kalaripayattu. Creó una nueva metodología de aprendizaje basada en el estudio de los movimientos de los animales. Y es así como naciera lo que después conoceríamos como Kung Fu o Gung Fu, Kenpo en japonés. Significa literalmente habilidad obtenida a través del esfuerzo, por lo que años después se cambiaría al nombre de Wushu, que literalmente significa arte marcial. Las artes de defensa desarrolladas por Bodhidharma y sus discípulos en el templo Shaolin se esparcieron por toda China y fueron adaptadas y modificadas por diversos maestros, creando así los estilos del norte y del sur.
Los estilos del sur, especialmente el estilo de la grulla blanca de Fujian, serían importantes en el desarrollo del karate. Es importante hacer la distinción de que, a pesar de la fuerte influencia de corrientes filosóficas y religiosas del confucianismo y el budismo en China, Okinawa y Japón, el karate no tiene ningún basamento religioso, ni es esa su intención bajo ningún motivo. Así lo clarifica el maestro Anko Itosu en su documento de 1908, conocido hoy en día como los 10 preceptos del karate. El karate se creó en la isla de Okinawa, que aunque hoy en día forma parte de Japón, antiguamente era un reino independiente llamado Ryukyu, con su propia cultura e incluso con su propio idioma llamado Ushinaguchi. Por su ubicación tan estratégica para el comercio, Okinawa sufrió invasiones de Corea, China, Japón y de países del sudeste asiático. Estas invasiones forjaron una cultura muy diversa. Marineros y comerciantes de toda Asia se paseaban por los puertos de Okinawa. Estos marineros reclutaban a maestros de diversas artes marciales para defender sus mercancías y sus negocios. En esa época, Okinawa era el epicentro de las artes marciales en toda Asia. Luego de que el emperador Shōshin prohibiera el uso público de armas como las espadas y de que en 1906 el clan invasor Satsuma prohibiera las armas a todos los civiles para evitar manifestaciones, los habitantes de Okinawa comenzaron a usar armas poco comunes traídas de China o el sudeste asiático, así como algunos elementos rudimentarios de la agricultura para la autodefensa. La sistematización de esas técnicas produce lo que hoy conocemos como Kobudo, el antiguo camino para mantener la paz. El Kobudo se considera un arte marcial hermana del Karate Do, una suerte de hermana mayor. Se recomienda a todo practicante de karate introducirse en la práctica del Kobudo. La influencia de estas artes marciales, y en especial de la grulla blanca de Fujian, junto a las artes propias de Okinawa como el Tegumi, da pie a la creación de un arte nuevo conocido como Todi, mano china. La práctica de Todi y de Kobudo se mantuvo secreta por las prohibiciones durante aproximadamente 250 años, hasta la restauración en el período Meiji a finales del siglo XIX. A los japoneses, que ya eran los gobernantes de Okinawa, no les gustaba que este nuevo arte tuviera a China en su nombre, por lo que forzaron a los maestros principales a cambiar el nombre de Todi por uno más adecuado a la política nacionalista de Japón. En principio, se probó utilizando solo la palabra te, mano, pero esto tampoco satisfacía al gobierno japonés. Así, el maestro Kanryo Igaona, quien enseñaba en la provincia de Naha, llamó a su estilo Naha-te, mano de Naha. El maestro Sokun Matsumura, también conocido como Bushi Matsumura, quien enseñaba en la provincia de Shuri, llamó a su estilo Shuri-te, mano de Shuri. Y el maestro Kosaku Matsumura, que había desarrollado sus enseñanzas en la provincia de Tomari, llamó a su estilo Tomari-te, mano de Tomari. La Dainihon Butokukai, la gran sociedad japonesa de las virtudes marciales, tampoco estaba complacida al usar esta terminología, por lo que le indicó a los maestros okinawenses que de nuevo era el momento de realizar otro cambio. Es así como el 25 de octubre de 1936, a las 4 de la tarde, se realizó la reunión en la que se decidiría englobar a las artes de Okinawa bajo el nombre de Karate, mano vacía, haciendo referencia a las técnicas de combate mano a mano, sin armas. Sumado a esto, Kara, vacío, también hacía referencia a las posturas filosóficas japonesas sobre el estado mental durante el combate, el mushin o la no mente, estar en el aquí y en el ahora, vacíos de pensamientos distractores, kara.
Se pensó que con este nuevo nombre sería más sencillo promocionar el arte en todo Japón. Se conoció como Karate Jutsu, técnicas de mano vacía, haciendo referencia a la naturaleza práctica y efectiva de las técnicas de defensa del karate. Y luego como Karate Do, el camino de la mano vacía, cuando la influencia espiritual, filosófica y moral japonesa del Budo tomó mayor relevancia que la efectividad práctica. Sin embargo, hoy en día el karate debe ser Karate Do y Karate Jutsu. Debe ser práctico y efectivo y debe enseñar los principios morales y filosóficos del Budo, que se pueden resumir en las 7 virtudes del Código de los Guerreros, el Bushido. Gi, rectitud. Yu, valor. Jin, benevolencia. Rei, respeto. Makoto, sinceridad. Meijo, honor y gloria. Shugi, devoción y lealtad. Continúa en la segunda parte. No olvides suscribirte, darle like, compartir y comentar. Dale a la campanita para las notificaciones y forma parte de nuestra comunidad en YouTube. Este video te llega gracias a mi escuela, el Dojo Reinaldo Tejera. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Los links están abajo en la descripción, así como el enlace a mi canal personal, donde podrás conocer más sobre mis otras actividades. ¡Hasta luego, karatecas!